Bueno, muchas gracias, Alfonso. Un área de, de incertidumbre está claro y que es posible que nos dé luz un, un estudio que tiene en marcha Oscar en, en relación con, con las ondas T negativas y el seguimiento a largo plazo. Pues son de esos estudios que merece la pena y con un seguimiento largo, largo al final puede ser un estudio importante. ¿Preguntas? ¿Casos parecidos? ¿Qué valor le das tú, Alfonso, al seguimiento en, en estos casos? ¿Crees que aporta valor añadido Hombre. los cambios evolutivos? ¿Qué, ¿Qué sabemos de los cambios evolutivos en el tiempo en estos casos? La verdad es que yo creo que sí. Bueno, es un tema complejo y a todos siempre nos genera cierto desazón cuando vemos este tipo de electros, ¿no? Es verdad que por las series que hay y el seguimiento, algunos creo que eran a, a nueve años, eh, pues sí, aparecen 5 o 6 pacientes, un 2%, que al final acaban desarrollando una miocardiopatía, pero teniendo en cuenta que son gente joven, al menos. Hombre. Yo me refiero a los cambios en la, sí. en la en el electro. es decir, el seguimiento de ese anual que recomiendas está avalado porque determinados cambios evolutivos están, soportan la evolución hacia la miocardiopatía, al diagnóstico final. Es decir, los, tanto la serie de pellizca como la otra del, del circulación no hablan para nada de cambios en el electro. Te dicen, bueno, seguimiento, sobre todo con el tema de, de la eco por descarta, una hipertrófica, pero lo que es la descripción de cambios que es en las ondas se hacen más profundas, etcétera, etcétera, no, no comentan, no comentan nada. Yo, que es un tema interesante y es una zona oscura. Yo conozco algún caso de, algún, de alguien que ha acabado con un desfibrilador donde se ven esos cambios. Es decir, cómo evolucionan con el deporte de un electro normal a un, a un electro con este tipo de ondas y siguen evolucionando. Es decir, que el seguimiento yo creo que sí tiene valor. Y en el caso que has presentado, las ondas T son bastante Algunas, sí, sí. más feas. Eh, el segundo decir, que claro, el ellos... primero, sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos eh, alguna duda, caso. Bueno, está claro que aquí nos falta algo en esos pacientes que realmente tienen la enfermedad debajo y si algo posiblemente sea algo más de imagen, ¿no? de capacidad para, para conocer más sobre el miocardio o biomarcadores. Oscar. Ahondando en este tema que como has comentado Domingo, eh, desde, el, desde el club queremos, ya se comentó en, en la última reunión de la española, al final por problemas creando la base de datos tenemos el tema pendiente. Eh, nos gustaría hacer un registro a nivel nacional de eh, deportistas con onda T negativa asintomáticos, pero además yendo a, a una franja de edad que son adolescentes, que todavía te crea más incertidumbre. Porque yo, si veo un deportista con 27 años o 32 ya con onda T negativa, yo lo hago una, con una resonancia entre cardiopatía estructural, la, la, tengo cierta seguridad de que la progresión a, a, a cardiopatía va a ser menor uh -huh. que en un niño. <coughs> que tenga unas negativas profundas en cara inferior lateral y que evidentemente lo lógico es que no tenga cardiopatía estructural, porque con 13 años no, no, no ha dado tiempo a que desarrolle esa cardiopatía, pero las alteraciones electro, eh, eléctricas ya las tiene. Y esto en chavales asintomáticos, que tú les, les haces un reconocimiento. Si, si además hay algún síntoma que te puede generar incluso más duda, como que ha tenido un síncope en un entrenamiento, como... Eh, bueno, cualquier otro síntoma que encima o que el, refiere Disney a, con los esfuerzos no está muy clara con todavía te puede eh, profundizar más, digamos, esa duda de que no sabes a, hacia dónde, hacia dónde va a ir. Y bueno, eh, comentar que el registro eh, estamos en ello y que queremos hacerlo va más lento de lo que pensábamos al inicio, pero que, que es una iniciativa que queremos llevar a cabo. Es una iniciativa importante. Iba a comentar, la importancia de estos electros es alta. Entonces, hay un aspecto que a veces no se da importancia y es que el paciente tenga el electro. Es decir, los pacientes no siempre van a ser tus pacientes. A veces se van a ir a otro centro, lo va a ver otro cardiólogo con el paso del tiempo. Entonces, el que el paciente en estos casos dudosos se lleve su electro a casa, que realmente es suyo, y yo desde luego siempre he defendido que el paciente se lleve las pruebas todas, incluso digitalizado. Que hoy existe esa capacidad, pues yo creo que es importante porque luego lo puede aportar a otro centro, puede dentro de dos años, en un caso de duda diagnóstica, compararse eh, con el previo. ¿no? Bueno, pues pasamos a la, al, ya a las siguientes eh, charlas, que son todas referidas a ya se adentran en la imagen y, y en determinadas zonas también grises. Y la primera de ellas eh, nos la va a presentar el doctor Enrique Gil, eh, cardiólogo pediátrico del Hospital La Plana de Villarreal. Anomalías coronarias. A ver. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer a la organización y, y sobre todo a, a Oscar por haberme invitado sobre todo porque yo, yo no soy cardiólogo, soy pediatra, entonces, pues para mí pues hablar con, de este tema con más cardiólogos, pues bueno, es un placer y, y un honor. Y bueno, eh, parece un poco una broma porque a mí me ha tocado hablar de las anomalías coronarias, que los cardiólogos saben mucho más que yo de lo que son las anomalías, bueno, de, de las coronarias en general, ¿no? Bueno, y voy a intentar ser breve. Eh, esto es posible gracias al, al avance de la, de la tecnología, desde que estos dos señores, en el año 1953, que son el cardiólogo Edler y el físico Hertz, eh, cogieron eh, los avances en tecnología militar en el sonar, en ultrasonidos, y inventaron lo que es la, la ecocardiografía. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, otros doctores como Feinheimbaum pues, empezaron a desarrollar nuevas técnicas, a mejorar los ecógrafos, y eso ha permitido que ya desde hace bastantes años se puedan, se puedan ver las coronarias. Ya en los primeros tratados de ecocardiografía en 2D, como este de, de Anderson, pues bueno, ya se nos describe dónde hay que ver las coronarias, que es en el, en el eje paraesternal corto, en el corte de los grandes vasos. Pues ahí podemos ver en, en, el, en, el, en el seno izquierdo cómo sale el tronco común de la coronaria izquierda, y a veces se puede ver también la bifurcación de la, la descendente anterior, la circunfleja y, y el derecho del, del, ostium izquierdo, del ostium derecho. Y luego ya, pues bueno, con el avance, pues ya salieron muchos más artículos que nos explican pues, cómo tenemos que, que verlas. ¿no? Yo creo que también depende mucho aparte evidentemente de, de la experiencia del ecografista, pues de, del aparataje. ¿no? Entonces, bueno, eh, ellos explican pues, que depende también del tipo de paciente, pues eh, ya sabéis que eh, si utilizamos sondas con una frecuencia más alta tenemos más definición anatómica, pero menos penetrancia y viceversa. Y luego siempre eh, cuando, las, cuando las estudian con el Doppler color, pues eh, explican que, bueno, que componer una velocidad entre... 40-50 centímetros por segundo y luego ajustando la ganancia, eh, o sea, eh, poniendo el Nyquist en, en estos límites y bajando la ganancia para que no se sature mucho la imagen, pues podemos verlas. Yo la verdad, mi experiencia personal, que yo con el color, con el ecógrafo que tengo, me cuesta horrores ver si esas coronarias tienen, tienen flujo. Entonces bueno. Pues nos explican, como he comentado antes, eso, eh, pues que vamos a ver eh, la, la, la coronaria izquierda y la descendente anterior proximal en el eje paraesternal corto. Ahí podemos ver el, el ostium, la salida, y luego, bueno, con el, con el color y siempre eh, explican también que es importante cuando tienes el corte del de de, paraesternal corto a nivel de los grandes vasos deslizar el transductor hacia el tronco pulmonar para ver mejor la salida como es en el caso de estas dos imágenes, que incluso se puede ver la, la bifurcación en la descendente anterior y la, y la circunfleja. También se pueden ver en el, en el paraesternal largo, modificado, eh, basculando la sonda hacia el tracto de salida de ventrículo derecho, ahí podemos ver eh, la descendente anterior proximal, voy muy rápido, oh, bien. o en el apical, cuando hacemos el 5 cámaras para sacar la aorta, pues, eh, lateral al seno de Valsalva izquierdo, pues podemos ver también el, el origen de la coronaria izquierda con la descendente anterior proximal y a veces se puede llegar a ver la, la circunfleja. Luego la circunfleja, pues, como hemos comentado antes, en el, el paraesternal corto, sobre todo tienes que intentar ponerte eh, cerca de la, de la orejuela izquierda. Y la coronaria derecha proximal... Se ve también en el paraesternal corto, en el lado derecho, normalmente aparece como la imagen de más hacia la izquierda, si cogiéramos un reloj como si fuera a las 11, pero a veces te puedes encontrar algún caso que aparece más a las 12 horarias y puede, si no ves bien la salida, te puede generar duda de que sea una coronaria anómala. ¿Eh? La imagen de abajo sí que se ve mejor cómo sale. Y luego la coronaria Derecha también se puede ver en el, en el paraesternal largo modificado hacia el tracto de salida, como podéis ver en estas tres imágenes, en estas es en la que peor se ve, pues se puede ver cómo sale del, del seno coronárico derecho, eh, la pared anterior de la aorta, cómo sale. Y luego ya lo que es la, la coronaria derecha distal, pues en el, en el apical. En este caso sería el contrario, ¿no? sería hacer un, un apical muy posterior con la sonda prácticamente perpendicular al, al tórax para sacar la, la coronaria derecha distal. Bueno, ya dicho esto, vamos a centrarnos un poquito en lo que son las, las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Según esta clasificación, pues bueno, eh, todo lo que, todos los patrones eh, coronarios que presentan menos del 1% de la población pues se consideran anomalías coronarias. Esto incluye tanto pues, eh, las hipoplasias o atresias de las coronarias, la coronaria única, las fístulas, los puentes intramiocárdicos, eh, el origen de, de la coronaria de otra arteria, como es el, el dibujo que he puesto ahí, que es una un alcapa en un origen de la coronaria izquierda del tronco pulmonar, el origen en el seno contralateral y luego las arterias duales. Y de estas, el, las, que vamos a, las que voy a comentar un poquito más a fondo en el resto de la, de la charla, pues son aquellas que tienen riesgo de, de isquemia coronaria o de, o de muerte súbita. Y estas son las coronarias izquierdas y derechas que nacen del, del seno contralateral y que tienen un trayecto eh, interarterial o la coronaria única. Esto al principio, cuando se empezaron a descubrir en, en, en estudios, eh, en cateterismos, pues bueno, no se le dio mayor importancia. Al principio, pero luego sí que se vio que eh, existía relación con, con la muerte súbita en, en deportistas jóvenes, en menores de 35 años, incluso llegando a ser la, la segunda causa de muerte en, en Estados Unidos. Y por ello, eh, a la hora de, de buscar un screening o de hacer pruebas, en los menores de 35 años eh, se trata más de prevenir la muerte súbita que de, que de evitar la isquemia y por eso las pruebas... Que priman son la, lo que son las, las pruebas de imagen, tanto la eco como la, la resonancia, el cateterismo, mientras que los mayores de, de esta edad pues bueno, tienen, más import, bueno, tienen más importancia lo que son las, las, pruebas, las pruebas funcionales. ¿no? Entonces, bueno, eh, luego fueron saliendo cada vez más artículos. Este me pareció bastante interesante, este cogieron 3.500 pacientes en un periodo de tres años y medio. Eh, y porque bueno, siempre se había estimado que la prevalencia de estas anomalías pues, oscilaba entre un 0,2 y un 5%. Bueno, pues aquí eh, cogieron todos estos pacientes y en 14 se confirmaron anomalías coronarias mayores, entendiendo las que hemos dicho antes que tienen riesgo de, de muerte súbita, ¿no? que son las, las de origen contralateral con trayecto interarterial. Y encontraron una prevalencia que llegaba aproximadamente a un 0,4%. Cosas interesantes, pues que estudiaron a los familiares de primer grado de estos pacientes, en ninguno había malformaciones coronarias ni había antecedentes de, de muerte súbita. Y luego también eh, de estos pacientes más de un tercio había, se les había hecho ya por lo menos un ecocardiograma previo dado como normal. Te dicen también que siempre luego evidentemente hay que confirmarlo con otra prueba de imagen mejor que si la persona que hace estas pruebas es una persona que ha hecho su curva de aprendizaje en niños y adolescentes, en más del 98% de los casos se puede ver el, el origen de las, de las coronarias. Y, y bueno, entonces ellos en este estudio, bueno, la parte de abajo, no sé si la veréis los de atrás, de las 16 con, con ecocardiografía sospecharon 16 anomalías coronarias, una no se confirmó, eh, 13 se confirmaron por, por un angiotac... De, de esas, la, la mayoría eran coronarias derechas anómalas, eran ocho en total, una coronaria izquierda anómala que nacía del seno derecho, tres coronarias únicas y una fístula. Y luego hubo otro caso, que este hizo un, un, un shock cardiogénico y se confirmó por necropsia, que fue un origen anómalo de la coronaria izquierda del, del tronco de la, de la pulmonar. Veis que en el estudio había 2.942 adultos, pero había niños también, había 560 niños. Luego hay otro estudio, este es más orientado a la edad pediátrica, entre niños de 0 a 21 años, 2.368 pacientes, y en este la prevalencia fue un poquito menor, 0,17, encontraron cuatro anomalías coronarias mayores. Dos, dos orígenes anómalos izquierdos y dos derechos. Aquí tenéis el que veis en las, en las imágenes, es un origen anómalo de, de la coronaria derecha. Los cuatro pacientes fueron eh, chicos. Y el motivo de derivación a la consulta, pues en dos de ellos fueron por arritmias. Uno fue una, una bradicardia sinusal que con la taquicardización desaparecía. Otro fueron extrasístoles ventriculares que también desaparecían con la taquicardización. Otro fue un soplo inocente y otro fue un, un, est un estudio para descartar un, un síndrome de Marfan. Y aquí tampoco había ningún tipo de, de antecedente familiar de, de muerte súbita. ¿no? Con, lo, con lo cual. Todo lo que hemos comentado antes de el screening, los antecedentes familiares, la exploración física, el electrocardiograma, te deja un poco, a veces, con este tema eh, en el aire. ¿no? Y este caso de aquí en España, del 2010, un, un chaval de 13 años que, viendo un reportaje en la televisión de muerte súbita en futbolistas, pues él jugaba fútbol, estaba totalmente asintomático, se lo diría a sus padres, iría a hacerse un, una revisión y al hacerle la ecocardiografía, pues vieron una coronaria derecha anómala, que veis ahí, ahí arriba, ¿eh? pues no sé si lo veis, <laughs> y, y luego que se confirmó por, se confirmó por, por resonancia. Este chaval, eh, hemos comentado, el electro era normal, la exploración física, la ergometría era, era normal, la ecocardiografía de estrés era normal y fue al hacerle una, una gammagrafía de perfusión miocárdica cuando vieron que había una isquemia ¿no? en, el, en el territorio de la cara inferior, y bueno, eh, esta isquemia, hay varias teorías, eh, se dice que puede ser porque el, el ostium de esta coronaria, como tiene una angulación tan marcada, pues en vez de ser redondito, pues es más hendido y esto hace que con el ejercicio, con la expansión del anillo aórtico, se puede llegar a cerrar y provocar isquemia. También eh, por el trayecto interarterial que lleva este vaso, pues también con el ejercicio el, el, tanto la aorta como la pulmonar pues pueden llegar a, a comprimirla y luego también eh, otra, otra teoría es que eh, estas coronarias anómalas tienen eh, un daño endotelial que puede provocar eh, isquemia y, bueno, y, y provocar muerte súbita. ¿no? Y luego ya para acabar de complicarlo más todavía... Salió en el 2012 este otro estudio en el que te avisan de que con el, el, el plano que se utiliza normalmente para ver las coronarias muchas veces no es suficiente. Ellos dicen que revisiones quirúrgicas que se han hecho han visto pues, que estas coronarias anómalas nacen en el seno, pero más, al, más arriba, más hacia arriba del de ostium normal de las coronarias. Entonces, eh, ellos detectaron, tienen cuatro casos eh, en el que el corte que siempre se ha usado, pues bueno, eh, es, parece normal, pero luego cuando se van a un corte más alto, pues ya no, ya no aparece tan normal. En este caso, eh, parece que la coronaria izquierda en aquella imagen salga de donde, del, del seno izquierdo, pero cuando suben hacia la pulmonar, parece que viene de que viene de la, de la derecha, ya no se, ve bien, no se ve bien la salida. Este sería otro caso, este sería una, una derecha anómala. Ellos dicen que lo que, lo que hay que buscar es el irse por, a, por, por arriba de la, de la unión sino-tubular, porque a veces eso, por el trayecto intramural de estas coronarias, cuando haces el, el plano normal pues parece que, que salga del sitio correcto, ¿no? Entonces, eh, ahí parece que la coronaria derecha pues salga de donde toca, pero luego al, al subir hacia arriba pues ya no se ve tan claro. Este es otro, este vamos, pff, yo este me lo hubiera comido, allí la coronaria izquierda es que incluso parece que se ve hasta la, hasta la bifurcación, de hecho en la, en la imagen por resonancia parece que salga del sitio, pero luego ahí suben hacia arriba ya desaparece, pero realmente tampoco se ve, yo no llego a ver bien el... el eh, el trayecto interarterial, pero luego al hacer la, la resonancia, pues sí que ven como la coronaria izquierda viene del, del seno derecho. También eh, este sería el, el cuarto caso que encontraron, también es una, una derecha anómala. Y luego también eh, comentan un poquito que en, en los casos de ellos utilizaban también el, el paraesternal largo modificado. Y que bueno, los pacientes, la descendente anterior normalmente cuando utilizamos este, este corte pues se ve, mmm, tiene un trayecto paralelo, o casi paralelo al, al, al transductor ¿no? y que en los casos de coronaria izquierda anómala cuando hacían este corte el trayecto era más oblicuo. No sé si os he aclarado algo o os he liado más, pero esto es lo que os quería contar un poquito. Muy, muy interesante. Y vamos a ir avanzando, porque vamos con retraso. Pasamos a la siguiente ponencia, prolapso mitral, El doctor Carlos Soriano del Hospital General de Castellón. Hola. No, buenas tardes. Eh, agradecer a la organización la invitación y, sobre todo, al doctor Fabregat por su fe ciega en el ponente. Espero no, no defraudar. Eh, eh, esto se ha planteado como un reto diagnóstico en imagen. Yo creo que no es tanto un, un reto diagnóstico en imagen, porque, bueno, siguiendo unas, unas directrices, yo creo que la entidad se puede caracterizar bien. Lo que sí que es un reto es eh, ciertos aspectos pronósticos de la enfermedad, sobre todo en en pacientes sin insuficiencia mitral y eh, es un poco lo que, lo, que, lo que voy a desarrollar y aún más reto eh, en, en pacientes deportistas donde todo está por hacer y hay muy poca, muy poca evidencia. Poner un poco en... en en contexto, a lo que es la, el prolapso de la válvula mitral, tenemos una, una disfunción del, del tejido conectivo. El, la parte fibrosa de la, de la válvula pues, se sustituye por un, te, un tejido mixomatoso. La válvula pierde consistencia, eh, aumenta la, la flexibilidad de la misma. Esto lleva a un, a un prolapso eh, que puede asociar con, con el tiempo un pues, mayor o menor grado de, de, de insuficiencia. Eh, el espectro de la enfermedad es muy amplio, como podemos ver aquí, desde prolapso aislado sin ninguna alteración eh, funcional en cuanto a disfunción valvular, eh, hasta el, el prolapso masivo con eversión del, del velo, rotura de cuerda, insuficiencia mitral eh, severa. En cuanto a la historia natural, pues también eh, el espectro es muy, muy, muy variado. Eh, durante los, las primeras cinco décadas de la vida, generalmente los pacientes, la, mayor, la mayoría de ellos están asintomáticos, representado aquí por el, por el círculo blanco, y eh, un porcentaje. Un por, eh, eh, que, que representaría el círculo gris eh, tienen unos síntomas que no se relacionan o no se correlacionan directamente con el grado de insuficiencia mitral esto junto con los hallazgos eh, exploratorios del clic eh, sistólico y del, y del soplo eh, constituiría lo que es el síndrome eh, del, del prolapso mitral, pues son pacientes que tienen dolores torácicos inespecíficos difíciles de, de, de explicar eh, intolerancia al ejercicio, presíncope, en algunos casos síncopes, y estos eh, síntomas van a ser difíciles de contextualizar en cuanto a su gravedad o su eh, asociación con, eh, con problemas arrímicos que, eh, que se pueden dar en esta población, eh, también la, en, la, en la gente joven, en, est en estos pacientes. Por otra parte, tenemos a los pacientes sintomáticos. Eh, eh, relacionados con eh, el grado de insuficiencia mitral, eh, pacientes pues, que con, ya empiezan a hacer disfunción eh, ventricular y, bueno, y que empiezan a desarrollar signos de insuficiencia cardíaca. Eh, cuatro aspectos del, del, del diagnóstico. Eh, importante, en, cuando se describió la, la entidad, pues, un poco en los albores de la, de la ecocardiografía, se. Se basó, eh, se basó en la, en la asunción de que, de, que el plano, de, de que el anillo mitral era un plano y que todas las, todas las visiones del, de, en todos los accesos eh, se correlacionaban. Y se ha visto que, eh, sobre todo a partir de este artículo eh, pivotal, en el cual eh, se describe por primera vez que... Eh, el anillo valvular mitral es una, es, es, tiene forma de, de, de silla de montar. Entonces, eh, si hacemos el diagnóstico basándonos en la, en la visión de cuatro cámaras, eh, pues estamos haciendo bastantes falsos positivos. De hecho, la prevalencia a partir de este artículo bajó de alrededor del 10% hasta una prevalencia en la población general, que es alta, de, de, la, de la enfermedad en torno a un 2-3%. Un Aspectos del diagnóstico también, eh, tenemos que fijarnos eh, en el plano paraesternal, sobre todo, eh, valorar el grosor valvular, que bueno, se ha estimado que debe ser mayor de 5 milímetros. Hay que fijarse mucho en la estructura valvular para hacer el diagnóstico. En muchos casos eh, eh, no hay insuficiencia mitral y es la simple estructura valvular la que nos da, la que nos da y nos contextualiza la, la enfermedad. Eh, generalmente, lo que es el, el cierre mitral, que podemos ver aquí en, estas, en, estas, en estos esquemas de aquí de, de la parte inferior, eh, normal se, se realiza por debajo del tercio medio del anillo mitral en el paraesternal y en los pacientes eh, con prolaso mitral hay redundancia de, de velos y se suele dar eh, en el tercio medio o superior. También podemos ver otros, otros, otras alteraciones como es la alongación de, de, de cuerdas. Y bueno, y esto sería un caso típico eh, de lo que es eh, el prolapso de la válvula mitral. Una válvula típicamente flexible que prolapsa en sístole y que en plano para externa longitudinal, pues claramente está eh, prolap prolapsando. ¿no? Este paciente no tenía insuficiencia mitral cuanto apenas, una insuficiencia mitral eh, trivial. Eh, también ha habido dudas respecto a eh, la benignidad de la enfermedad. De hecho, eh, estos eh, pacientes pues, bueno, eh, constituyen eh, una mezcla eh, en la que hay algunos pacientes que, a la vista de lo, de lo que veremos, sí que tienen un riesgo aumentado de, de tener eventos arrítmicos, incluso muerte súbita, pero se mezclan con pacientes que en general tienen buen pronóstico. ¿no? Y cuando miramos poblaciones... Eh, a nivel de comunidad, pues eh, observamos que generalmente no hay diferencias en cuanto a los controles en esta corte del Framingham. Pues ninguno de los, ninguno, no tenían más fibrilación auricular, no tenían más eh, ectopia ventricular y bueno, la prevalencia estuvo ya. Este, este estudio ya se hizo con, con criterios eh, modernos de diagnóstico y bueno, y está en torno al 2 o 3%, por ciento una prevalencia bastante alta. Pero también es un sospechoso habitual, ¿eh? porque en casi todos los estudios de necropsia eh, eh, pues se ve asociada a la muerte súbita, eh, tanto en series americanas a, aquí a, en, el, en el círculo, que se, se asocia en torno a un 4%, como en series europeas, que se asocia a, en un 10% de los, de los casos, que, que es bastante. Eh, está claro que estamos eh, viendo una, una enfermedad. De alta prevalencia o estamos asociándola con una, eh, un evento afortunadamente de baja prevalencia como es la, la muerte súbita. Entonces, surgen dudas de si pudiera ser un epifenómeno, y de hecho, en muchos casos, pues siempre se ha considerado que el, que el pronóstico de, de la enfermedad es, es benigno. No sabemos tampoco qué hacer con, con ese, esos pacientes. Y generalmente se ha visto asociado a que eh, eh, Toda la malignidad o eh, la evolución tórpida que pueden tener estos pacientes eh, se basa en, en el grado de insuficiencia mitral, que sí que se ha visto asociado en la mayoría de los, de los estudios. Pero que, bueno, eh, por otra parte, también eh, se ven casos en, en, en gente joven que no tiene, que no tiene otro hallazgo. Eh, la la autosia es, es prácticamente blanca, salvo este hallazgo. Y bueno, y esos pacientes, en principio, no hay datos de que tuvieran una insuficiencia mitral. Eh, previa significativa. Siempre nos tenemos que quedar con lo más importante, ¿no? Eh, la insuficiencia mitral sigue siendo el principal factor pronóstico en estos pacientes, tanto en pacientes sintomáticos como, como asintomáticos, y depende, pues bueno, más insuficiencia mitral, más, más eventos. Eh, comentar, este, comentar este artículo que me parece muy interesante, que yo creo que es el primero que que establece un nexo entre la muerte súbita eh, cardíaca y, que podría y el prolapso mitral, sobre todo en esta población, en la que, eh, población joven que tiene poco, a, poco grado a priori de insuficiencia mitral, aunque es difícil de, de, de valorar, sobre todo en el estudio necrópsico, y eh, que pretende responder a estas, a estas tres preguntas, ¿no? si está el riesgo de muerte súbita eh, cardíaca subestimado en los pacientes con el prolapso. Eh, pretende establecer eh, cuál es el sustrato arrítmico y eh, cuál es el tipo de paciente con prolapso en riesgo de muerte súbita. Para eso, los eh, investigadores eh, plantearon este, este estudio eh, con dos grupos. Un grupo de necropsia basado en víctimas de muerte súbita cardíaca menores de 40 años en la región de Veneto, Italia, con un censo de aproximadamente 5 millones, y allí eh, pues, encontraron que 43 eh, pacientes, 26 mujeres... Eh, con una media de 32 eh, tuvieron eh, el evento, ¿no? la, la muerte súbita. Un 7% de todas las muertes eh, súbitas de, de las 650, 13% en mujeres, y el 9% de, lo, de estos, de estos eh, pacientes, eh, bueno, de estos sujetos, eh, tenían antecedentes de ser eh, deportistas, ¿no? de ser atletas. Por otra parte, cogen un grupo clínico que pretenden hacer lo más comparable posible a este tipo de de, de pacientes, de, de sujetos de la, de la necropsia y cogen pacientes consecutivos que en principio de, de alto riesgo. ¿no? Son pacientes consecutivos que los envían por arritmias eh, ventriculares. Son 44, 29 mujeres. Eh, estas arritmias eh, los dividen en dos grupos aquí, eh, unos con arritmias ventriculares complejas que consideran eh, Dos fibrilaciones ventriculares, que son dos muertes recuperadas que tienen, una taquicardia ventricular sostenida y 27 no sostenidas. Por otro lado, eh, hay 14 pacientes que no tienen este tipo de arritmias, pero bueno, tienen ectopia ventricular, pero que no cumple estos criterios. Y se, se excluyeron pacientes con insuficiencia mitral significativa. No se, no se dice en ningún momento en el estudio que, que es insuficiencia mitral eh, significativa. ¿eh? No, tampoco hay un... No sabemos exactamente el grado que tienen, pero bueno, en principio descartaron insuficiencias mitrales severas. Eh, eh, se hizo electroholter, eh, resonancia y, y eco. En el grupo de necropsia, los hallazgos eh, fueron eh, los siguientes, muy interesantes. Eh, eh, aproximadamente el 21%, eh, 20, el 21 de los pacientes estaban tomando beta-bloqueantes porque tenían antecedentes. Eh, algunos de estos tenían electros y tenían antecedentes de, de arritmias eh, ventriculares, ectopía ventricular. Y en el 88% de, de, los, de los pacientes se halló fibrosis eh, perivalvular, sobre todo en los eh, segmentos infero basales del miocárdicos. ¿no? Y esto eh, en el grupo eh, de clínico. Se, eh, en cierto modo, se, se correlaciona con los hallazgos que, que obtuvieron con, con la caracterización tisular de la resonancia. ¿no? Eh, de los eh, 30 pacientes con arritmias eh, ventriculares complejas, eh, prácticamente todos, el 93%, tenían el realce tardío de gadolinio, eh, 83% en el músculo papilar y 73% en el segmento infer inferovasol. A diferencia, diferencias significativas, con el grupo sin arritmias ventriculares. Entonces, bueno, eh, eh, parece que hay una correlación entre los hallazgos necrópsicos, eh, salvando las, 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 las distancias. En el seguimiento de un año, eh, de los tres eh, pacientes eh, que tuvieron, bueno, les pusieron el desfibrilador a, a las dos eh, paradas recuperadas y a la taquicardia ventricular sostenida, pues bueno, tuvieron taquicardia eh, ventricular eh, no sostenida en el, en el seguimiento. En cuanto a, los, a las conclusiones que podemos sacar, yo creo que el, el estudio no es que el riesgo de muerte subida esté subestimado, sino que probablemente establece un nexo bastante claro entre, entre, la, entre los hallazgos de necropsia y, 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 y los hallazgos de, de la resonancia. ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante para darle la importancia que merece eh, el prolaso de la válvula mitral en, este, en estos pacientes. ¿no? Y el sustrato arrímico en este caso estaría claro, ¿no? la fibrosis miocárdica perivalvular. ¿Cuál es el paciente tipo eh, con, con prola sumital en riesgo de muerte súbita? Pues sería, según el estudio, una mujer joven, era más eran frecuente en las mujeres, con prola sumital y arrimias ventriculares. Sobre todo, extrasístoles con morfología de rama derecha o con episodios de taquicardia ventricular, sostenida o no sostenida. Y luego, ya eh, para, para intentar contextualizar la enfermedad eh, en, en deportistas, difícil porque hay muy poca, muy poca evidencia. En el deportista nos encontraremos generalmente a gente joven, ¿no? en las, eh, por debajo generalmente de los 50 años. En este caso, nos vamos a encontrar a, a muchos pacientes asintomáticos, eh, unos cuantos con, eh, con síntomas grises, no de prolapso de válvula mitral, eh, con síntomas a veces difíciles de, de interpretar y a unos pocos pues con, con insuficiencia mitral y con, y con signos eh, de, eh, de insuficiencia cardíaca. Unos serán muy fáciles de, de, de dar el consejo o, o, de, o de conocer el pronóstico y otros no, no tanto. La prevalencia bueno, de, eh, en población general eh, es 2-3%, como he comentado, y en deportistas la verdad es que he encontrado poco, pero se estima en, en este estudio pues, eh, de un 1%. ¿no? Eh, a diferencia de en población general, eh, aquí es más prevalente en los hombres, simplemente por la, por la mayor práctica deportiva de, en, el, en los varones. Y eh, las tres preguntas que yo creo que, que se planteará cualquier eh, deportista en este contexto es cuánto puede influir en el rendimiento deportivo el tener esta, esta enfermedad, cuáles pueden ser los posibles efectos eh, deleterios del deporte en, en esta enfermedad y eh, el consejo pronóstico. Y adelantaros que, desde el punto de vista de la, de la, de la evidencia, es difícil responder a, a, a las tres preguntas, eh, sobre todo las dos primeras. Eh, lo que hay eh, establecido hasta ahora y lo único que he encontrado en, en referencia eh, a, al prolapso de la, de la válvula mitral es este Task Force de, 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 del 2005, que no, no he visto nada más referido a, a prolapso de la, de la válvula mitral en los, en los del 2015. En los do, 2015 se incluye la entidad como en, en valvulopatías y no se llega a, a, a recomendar nada en concreto a mí me parecen muy, eh, muy acertadas las recomendaciones para el momento que se, que se hicieron y eh, pues bueno eh, considera que los eh, pacientes que no tienen ninguna de los de, los, de, los de arriba pues pueden hacer un ejercicio eh, físico de cualquier intensidad y en los que tienen alguno de los de arriba pues eh, se les recomendaría pues, eh, ejercicios eh, o sea eh, deporte de, de, una, de una menor intensidad ¿no? Serían los pacientes con, con síncope o con eh, síntomas que, que sugieran arritmia, eh, los pacientes que tienen eh, arritmias, eh, sobre todo ventriculares, eh, los que tienen por supuesto insuficiencia mitral, disfunción ventricular, eh, un evento embólico previo, que esto yo creo que se ve en, en, en pocas ocasiones, y luego una historia familiar de muerte súbita relacionada con prolapso mitral. Con respecto a la, a la pregunta de reper, repercute la enfermedad en, en, el, en el ejercicio, pues bueno, no, no he encontrado tampoco nada con, en, hecho en deportistas ¿no? de, de élites eh, con cargas de, de ejercicio importantes, pero a priori parece que la enfermedad sí que puede eh, influenciar el rendimiento máximo de, de los deportistas, porque bueno, eh, tanto si tienen insuficiencia mitral eh, por supuesto, pero los que no tienen insuficiencia mitral también se observa que, con respecto a controles eh, no, no, no atletas, eh, desarrollan menos, eh, menos capacidad de ejercicio y, además, eh, está, eh, es dependiente de la, de la posición, eh, disminuyendo la, la capacidad cuando el paciente está en, en posición eh, ortostática. En relación a los efectos deleterios del ejercicio, pues tampoco se ha, se ha estudiado en población eh, deportiva, pero bueno, hay algunos, algunos artículos que pueden dar algo de luz. En, 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 este, en este caso, un artículo ya eh, antiguo, que eh, realmente no, no se ha vuelto a, a repetir, o nadie se ha planteado eh, estudiar esto en otra. En, 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 en el mismo contexto, en un contexto parecido, estos autores observan que eh, cuando. Los pacientes que, que no tienen insuficiencia mitral en reposo y, son, y la desarrollan eh, con el ejercicio, pues eh, que en el estudio fueron un 30% aproximadamente de la, de la muestra, pues eh, esto supone un marcador de, eh, de riesgo ¿no? y predice pues, bueno, que el paciente vaya a desarrollar insuficiencia mitral eh, eh, en el seguimiento, pues, eh, fueron de 38 meses pues, bueno, en, en el seguimiento y que vaya a requerir cirugía, eh, etcétera. Y con respecto a eh, si el, el ejercicio eh, puede ser eh, contraproducente, pues bueno, tampoco el, eh, una cosa es eh, lo que hacen estos autores, que la diferencia de la, de la, de la insuficiencia mitral isquémica y, no, y, no, y no, el ejercicio moderado hasta 100 vatios eh, no, no cambia el grado de insuficiencia mitral. Eh, pero esto yo creo que no es extrapolable a la, a la población deportiva, por, por lo tanto, por ahí tenemos eh, lagunas. ¿no? Con respecto a las, a las conclusiones, ya para finalizar, pues, bueno, eh, comentar que el, es, es importante hacer un diagnóstico correcto, eh, eh, fundamentado sobre todo en la estructura valvular, eh, basándonos en el engrosamiento valvular, en, que yo creo que es relativamente fácil de hacer. Eh, tenemos poca evidencia en la población deportiva. Eh, eh, probablemente los pacientes con progreso de la válvula mitral tengan una capacidad eh, de ejercicio reducida, a falta de comprobar en, en, en pacientes de, de con, con, alta, con atletas de, de alta intensidad. Y desconocemos el posible efecto del etéreo del ejercicio, del ejercicio sobre todo en deportistas de élite. De ¿Vale? Entonces. Eh, quizás sí que podríamos decirles que eh, probablemente tengan una, una capacidad eh, algo reducida comparada con, con alguien que no tiene esto, ¿no? Eh, Y sobre todo, a, eh, a la luz de los datos, pues individual, individualizar en, en, el, en el sujeto, ¿no? Sobre todo preguntando por eh, los eh, síntomas de, de alto riesgo, que serían aquellos que nos hagan sospechar eh, arritmias de, de base, ¿no? Eh, tanto síncopes, palpitaciones y en el electro pues la, la extrasistolia ventricular sobre todo con morfología de rama derecha taquicardia ventricular, etc. En estos pacientes pues probablemente eh, los sintomáticos mm, estaría pues bueno, eh, habría que pensar bien lo, lo que hacemos ahí y eso es todo. Bueno, pasamos rápidamente a la última presentación Nadie mejor que Alicia Maceira para hablarnos de, de imagen a la hora de discriminar hipertrofia. Hipertrofia, corazón de deportista o micorepatía hipertrófica. Bueno. Hola a todos, muchas gracias. Y me uno a mis compañeros en dar las gracias y felicitar a, a Oscar por, por la estupenda reunión que estamos teniendo. Como es viernes, son casi las nueve de la noche, yo voy a. Intentar ser lo más breve posible. Si dentro de 15 minutos sigo hablando, me cortáis. Y mm, mm, teóricamente es esta. Esta es. Vale. Bueno. Eh. ¿O ¿Está o no está? Sí. Vale. Bueno, yo he fundamentalmente de contaros un poco el, una visión global de, de para qué sirve la resonancia de la miocardiopatía hipertrófica y al final. Pues eh, hablaré un poco del diagnóstico diferencial con la hipertrofia de deportista. Bueno, la resonancia eh, dispone de múltiples secuencias, lo cual nos permite estudiar eh, una patología o un paciente desde diferentes puntos de vista. ¿no? Podemos estudiar la función, ver si tiene edema, ver si tiene efectos de perfusión, isquemia, necrosis. Eh, bueno, podemos medir los flujos, podemos buscar causas secundarias de una hipertrofia ventricular que no necesariamente tiene que ser una miocardiopatía hipertrófica el fenotipo más frecuente pues es la hipertrofia septal-asimétrica. esta se diagnostica perfectamente con, con el eco. no hace falta casi nunca hacer nada más. pero luego hay pues, otras eh, morfologías que pueden pasar mucho más desapercibidas en, en el eco, ¿no? sobre todo en equipos más antiguos. ahora ya es eh, menos frecuente. y con la resonancia, pues lo, lo vamos a ver muy bien en un estudio morfológico. Además, eh, la resonancia es el método más, más exacto, más reproducible para medir la función ventricular, para medir la masa ventricular, tanto la masa global como eh, el grosor parietal, el grosor segmentario. Se han descrito una serie de parámetros, eh, como son bueno, la masa parietal relativa, que es la masa respecto al volumen, el grosor máximo, grosor mínimo de cualquiera de los segmentos, no necesariamente del septo, el grosor respecto al volumen telediastólico o el índice de dispersión de la masa, que es pues, una desviación estándar de las diferentes grosores parietales a lo largo del ventrículo. Son todos parámetros que se han descrito para intentar mejorar el diagnóstico diferencial de las hipertrofias que no corresponden a una miocardiopatía hipertrófica, de las miocardiopatías hipertróficas. Y cuando tenemos muchos parámetros, generalmente quiere decir que, que ninguno funciona al 100% y ninguno de estos eh, tiene una sensibilidad y especificidad ni cercana ni de lejos al 100%. Pero bueno, sí que ayudan, y hay ocasiones en las que ayudan. La resonancia también nos permite estudiar eh, y medir eh, los gradientes subaórticos. Por ejemplo, pues en este caso, veis, eh, bueno, es un paciente, un ejemplo, se ve el, el gradiente subaórtico que empieza pues, a nivel de la, de, de la válvula, de la válvula, eh, anterior mitral y el septo, y se genera, lógicamente, pues debajo de la válvula, se genera aquí y la válvula órtica está aquí. ¿no? Sobre todo esto para los alumnos que igual están menos familiarizados. Y en el plano coronal, pues también vemos que el gradiente empieza aquí y la válvula está aquí arriba, con lo cual sabemos que eso no es una patología valvular, sino subvalvular. Podemos medir el, eh, la velocidad pico a nivel subvalvular, donde estamos viendo que hay el, el máximo gradiente. Y podemos estudiar la válvula y aquí vemos que es una válvula trivalva que se abre perfectamente y cuya velocidad transvalvular sigue siendo la misma que había a nivel subaórtico porque no es una patología valvular. Y además podemos ver la insuficiencia mitral que la vemos aquí. Otra cosa que podemos ver, y yo creo que es la única técnica de imagen que lo muestra, es el edema intramiocárdico. Se calcula que más o menos el 25% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen edema intramiocárdico. Eh, no se sabe realmente por qué ocurre ni a qué corresponde. Se cree que está relacionado con la isquemia, eh, con la enfermedad microvascular y se ha visto que conlleva pues, hasta cinco veces más riesgo de, de muerte súbita, según algunos estudios. Eh, lo que pasa es que no está claro si realmente el edema per se aumenta el riesgo o simplemente está mostrando pues un paciente pues con mayor grosor parietal con más fibrosis con más isquemia etcétera pero ciertamente lo vemos y es una cosa que siempre eh, estudiamos en los pacientes con hipertróficas otra cosa que podemos hacer no se hace siempre yo creo que se debería hacer siempre es el estudio de perfusión con estrés por qué porque estos pacientes tienen eh, enfermedad microvascular y pueden hacer eh, isquemia. Y estos eh, siempre dan unas imágenes. A ver, uy, no tengo puntero. Bueno, siempre dan unas imágenes de isquemia subendocárdica concéntrica, que no tiene nada que ver con una isquemia por, por lesión coronaria epicárdica, y bueno, pues es muy, muy sencillo de ver. Y bueno, pues lógicamente el gadolinio. Eh, con el que vamos a ver fibrosis focal. Eh, el, los estudios de real cetardio de Gadolinio, de detección de necrosis o, o fibrosis focal, eh, bueno, comenzaron en el año 2000 y coincide completamente con el momento en que la técnica de resonancia despega. ¿Por qué? Porque fue el momento en el que ofreció algo más que no estaba ofreciendo el eco. Eh, no solo medíamos eh, volúmenes, masa, etcétera, función ventricular, sino que también podíamos ver la necrosis, como ninguna otra técnica nos lo había enseñado hasta el momento, o la fibrosis focal. ¿Y en qué se basa? Esto también va más para los alumnos que los cardiólogos, ya lo sabéis todos. Eh, bueno, nosotros inyectamos gadolinio. El gadolinio es un medio de contraste extravascular, perdón, extracelular, eh, bueno, y extravascular también. Y eh, bueno, pues si vemos aquí las curvas, la curva amarilla sería un miocardio normal, hace un primer pico de contraste que luego se lava completamente y a los 10-20 minutos pues ya no tenemos contraste. Eh, si nos fijamos en la curva naranja, que sería la correspondiente a un miocardio necrótico o fibrótico, vemos que el, el pico está retrasado, es menor y además... El contraste se retiene y a los 20 minutos seguimos teniendo contraste en la zona patológica y no en la zona sana. Y obtenemos imágenes así. Miocardio negro sano, miocardio blanco, en este caso necrótico, pero podría ser fibroso. A partir de del estudio de de Kim del año 2000 publicado en New England se eh, bueno publicaron pues bueno todos los grupos eh se lanzaron como locos a a estudiar patrones eh de real cetardio en las miocardiopatías Y bueno, pues se describieron todos estos: ¿no? el patrón típico de las miocardiopatías no isquémicas, frente a las isquémicas, que siempre son subendocárdicas, mientras que las no isquémicas son intramiocárdicas, focales, subepicárdicas o subendocárdicas globales. Aquí vemos algunos ejemplos: una miocardiopatía dilatada, vemos esa zona blanca dentro del septo, o una sarcoidosis, que puede dar cualquier tipo de patrón en realidad, una necrosis. Una amiloidosis, un FABRI, una miocardiopatía hipertrófica, que también da diferentes patrones, pero generalmente intramiocárdicos. Es decir, tuvimos una herramienta que nos permitía diferenciar eh, patologías que sin ella, pues a lo mejor podríamos haber confundido. La fibrosis focal en la miocardiopatía hipertrófica está presente en dos tercios de los pacientes y se asocia a peor pronóstico, a más muerte cardiovascular, más muerte súbita, más taquicardias ventriculares no sostenidas y, eh, bueno... Pues a día de hoy casi todos los grupos a un paciente con miocardiopatía hipertrófica hacen un estudio para ver para ver fibrosis. Por lo tanto la resonancia nos aporta muchos factores, no solo nos mejora la capacidad diagnóstica, sino que también nos aporta muchos factores pronósticos. Podemos medir bien la hipertrofia global o segmentaria, podemos medir bien los gradientes en tracto de salida, podemos estudiar bien el aparato subvalvular mitral, la insuficiencia mitral, cuantificarla. Podemos detectar y cuantificar la fibrosis focal, podemos detectar la isquemia microvascular y todo ello, quizás el edema, todavía no sabemos, todo ello nos va a mejorar el perfil pronóstico de nuestro paciente. Os voy a enseñar un ejemplo. Esta es una paciente de la semana pasada. Eh, es una paciente de 76 años, fibrilación auricular paroxística. No es deportista, 76 años. Eh, bueno. Y nos la envían porque tiene un, un eco de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. A esta señora, a mí realmente el resumen de historia que me llegó fue ese. Luego la señora nos contó que había ido a urgencias con palpitaciones y dolor en el pecho y acabó teniendo un cateterismo al día siguiente con coronarias normales. Y entonces, eh, bueno, pues esta es el, la imagen. Vemos una miocardiopatía hipertrófica medio ventricular, muy severa, con la típica imagen de disquinesia apical que no indica un infarto, sino que es pues así, las miocardiopatías hipertróficas medioventriculares suelen dar esa imagen. Este es la, el plano de cuatro cámaras, vemos dilatación ventricular, la severa hipertrofia medioventricular, el ventrículo derecho no está hipertrófico, a veces hasta un tercio de los pacientes tienen hipertrofia de ventrículo derecho, que es un factor que nos lleva a pensar que eso es una miocardiopatía hipertrófica y no una hipertrofia de otro tipo. Esta es el, bueno, la serie de eje corto. Bueno, le medimos los volúmenes, la fracción de eyección, fijaos que los volúmenes están disminuidos, típico de las hipertróficas, la fracción de eyección es hiperdinámica, la masa aumentada y luego todos los parámetros que os he dicho antes de grosor máximo respecto al mínimo, masa parietal relativa, grosor máximo respecto al volumen telediastólico, etcétera, todos estaban por las nubes, o sea, claramente, bueno, no había más que, no hacía falta ni medir, ¿no? estaba claro que era una miocardiopatía hipertrófica y el ventrículo derecho estaba normal y la aurícula izquierda dilatada. Bien, este es el plano de tres cámaras para ver que no tenía gradiente, que estaba diagnosticada destructiva, pero no tenía gradiente, no tenía SAM, no había eh, gradiente subaórtico, lo que sí tenía era una obstrucción microventricular, eh, medio perdón, y probablemente es lo que se había confundido con un gradiente subaórtico. Bien, esta era la secuencia de EDEMA y veíamos muy llamativo esta zona de edema en cara inferior y que también lo vemos en el eje corto y bueno esto se ve fatal pero vemos una imagen de aumento de intensidad de señal en la punta que realmente no es edema sino que es que la sangre se queda en esa zona y eh, por eso brilla pero no no era un edema. Esto es el estudio de estrés en el que vemos claramente un defecto de perfusión subendocárdico, global, en todas las, todos los niveles, fijaros en el dos cámaras que es impresionante. Y el estudio realce tardío en el que vemos pues, focos muy pequeños de fibrosis focal. Bien, eh, como decía, la segunda parte de, de mi exposición eh, va sobre el diagnóstico diferencial. Hay muchas patologías que pueden dar hipertrofia ventricular y, hombre, la forma más fiable de diagnosticarlas es la, la anatomía patológica, pero lógicamente a nadie se le pasa por la imaginación hacer esto para llegar a un diagnóstico. ¿no? La resonancia, como decía antes, pues tiene múltiples secuencias y eso nos permite hacer un estudio muy global eh, de los pacientes. Entonces podemos diferenciar... Eh, pues con las secuencias de función, con las secuencias de, fundamentalmente de estrés y de realce tardío, las diferentes eh, patologías. No voy a entrar ahora detalladamente en ello porque nos llevaría horas, pero bueno, se han descrito muchos, muchos parámetros que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial bastante exacto. Hay veces que incluso con resonancia y con todo lo que se nos ocurra, nos cuesta trabajo llegar al, al diagnóstico, pero, pero bueno, esas cosas pasan. Bueno, os voy a enseñar dos casos eh, de dos deportistas. Una amateur, que es esta chica, una paciente, mujer, 38 años, eh, 51 kilos, 1,55. Eh, nadadora eh, recreativa, pero bueno, que nada seis horas a la semana, o sea, tampoco está mal. ¿no? Eh, bueno, acude a la consulta. Para, bueno, para una revisión, eh, porque nota palpitaciones, tiene una presión arterial de 145-90 al llegar a la consulta, bueno, a lo mejor estaba nerviosa. Eh, el electro es este, que como ya hemos oído hablar mucho de las tests negativas, pues aquí lo tenéis. Eh, bueno, le hacen el electro, le hacen el eco, se ve una hipertrofia severa, se sospecha que es una miocardiopatía hipertrófica, y nos la envían para, para realmente confirmar que es una miocardiopatía hipertrófica. Y estos son esta es la, la resonancia. En realidad, como tenía las tres negativas, la petición eh, ponía descartar miocardiopatía hipertrófica o isquemia, y le pedían un estudio de estrés. Bueno, uno dentro en de si está bien o mal pedido, quizás está bien. El caso es que, bueno, le hacemos el estudio, eh, tiene efectivamente una hipertrofia ventricular, tiene 160 gramos metro cuadrado, que es muy alto para una mujer, con una hipertrofia concéntrica, con una masa parital relativa de 1,8, que eso es también muy alto, una dilatación de aurícula izquierda y un grosor septal máximo de 14 milímetros, pero es bastante concéntrico. Eh, cuando íbamos a poner el dipiridamol, la señora dijo que no quería seguir haciéndose el estudio y se fue. A lo mejor hizo también bien. ¿no? Bueno, a los siete meses volvió con disnea progresiva, fue a urgencias con disnea progresiva, estaba en tratamiento betabloqueante por las palpitaciones, no había cambios en el electro, eh, la ECO seguía teniendo la hipertrofia severa, concéntrica, eh, con eh, bueno, insuficiencia cardíaca diastólica y pues la convencieron para que se cae, terminase de hacer la resonancia. ¿no? Entonces vuelve. Eh, le hacemos el estudio, eh, no le hacemos estrés porque se negaba, le hicimos un estudio de viabilidad, no tenía realce tardío, tampoco parecía una miocardiopatía hipertrófica en realidad. ¿no? Eh, bueno, estas son es las imágenes de, de viabilidad. Y en aquella época estábamos haciendo un estudio de, de hipertensión secundaria. Y entonces, pues como era joven, tenía 145 90 de tensión la primera vez, la segunda vez volvía a tener también la tensión así, había ingresado por, bueno, había ido a urgencias por, por disnea, eh, tenía un patrón de disfunción diastólica, le hicimos pues eh, lo que hacíamos en el protocolo de hipertensión secundaria, ¿no? Que era pues ver si había cortación, ver las arterias renales y ver las suprarrenales. Y esta paciente tenía un adenoma suprarrenal funcionante con una hipogotasemia. Entonces, bueno, pues... Se lo dijimos, se puso muy contenta porque bueno, la operaron y se recuperó. Y eh, volvió a venir, eh, yo creo que seis meses o un año después, no, no, no recuerdo bien. Y le repetimos la resonancia. Ya para entonces entraba tranquilamente en el tubo de la resonancia, no hacía falta ponerle ni midazolam ni nada, estaba acostumbrada. Y efectivamente había habido una marcada regresión de la hipertrofia. ¿no? Si vemos en. En las gráficas está muestra la hipertrofia, los dos puntos de arriba son las dos resonancias previas y el de abajo es la resonancia después de haberse operado. Con lo cual pues no era una miocardiopatía hipertrófica, no era una hipertrofia del deportista, era una miocardiopatía hipertensiva una cardiopatía hipertensiva. Y el segundo caso eh, es un paciente de 20 años, eh, es nadador del equipo nacional, que acude... Eh, bueno, al Consejo Superior de Deportes, con disminución de la capacidad de ejercicio, con palpitaciones, eh, el electro y el eco, de nuevo test negativas, eh, sugiere una miocardiopatía hipertrófica y nos solicitan la resonancia para descartar que efectivamente sea una miocardiopatía hipertrófica. Y esta es la resonancia, que ya viéndola, dices, pues yo no sé dónde le ven la hipertrofia, porque, hombre, pues puede ser. Está ahí en el límite, pero no sugiere en absoluto que sea una miocardiopatía hipertrófica. Hacemos un estudio de perfusión que vemos que es completamente normal no hay ningún defecto de perfusión a los pacientes deportistas a todos les hacemos siempre un estudio de, de, de coronarias que es muy sencillo y vemos el origen coronario y el trayecto proximal aquí vemos la coronaria derecha aquí vemos la coronaria izquierda y el estudio realce tardío pues también era normal entonces bueno pues este paciente tenía la típica típico patrón de adaptación deportiva no Una hipertrofia excéntrica con un ventrículo izquierdo dilatado ventrículo derecho también dilatado eh, una función sistólica conservada, biventricular, dilatación auricular leve, sin gradiente, sin obstrucción, sin realce tardío. Claramente es un patrón de adaptación deportiva, que se caracteriza pues por lo que ya he dicho, una hipertrofia homogénea, simétrica, leve, con dilatación biventricular, fracción de eyección conservada. Aurícula ligeramente dilatada, pero eso, ligeramente, sin gradiente, sin SAM, sin, sin disfunción diastólica, sin realce tardío, excepto a veces en deportistas veteranos que han hecho pues, muchas maratones o Ironman o cosas de esas. Bien, no, suelen, no, no tienen nunca edema, no tienen defectos de perfusión, y como he dicho, pues no hay realce tardío. Y ya para terminar, ¿qué hay nuevo en resonancia? Bueno, hasta aquí lo que os he contado os lo podría haber contado hace tres o cuatro años y hubiera sido lo mismo. En estos últimos tiempos ha habido alguna novedad eh, y pongo what's new porque todo está en inglés. Todos los nombres ya, ya ni los hemos traducido, o sea, nadie los traduce a castellano. Nos decimos t mapping, feature tracking, etc. Bueno, pues una de las cosas que está de moda es el mapeo de T1, T1 mapping, que consiste en detectar la fibrosis intramiocárdica difusa hasta ahora. Con el recetardío estudiábamos la fibrosis focal, ahora podemos estudiar la fibrosis difusa y medir la fracción de volumen extracelular. En el miocardio tenemos los miocitos muy apilados y entre ellos, cuando hay fibrosis, aumenta el espacio extracelular y se acumulan fibras de colágeno. Ese espacio, el volumen extracelular, lo podemos medir. Se considera normal hasta 28-30% y por encima de ese valor ya se considera patológico. Aquí vemos un caso normal, bueno. Se hacen mediciones antes y después, y con una fórmula se calcula el, la fracción de volumen extracelular. Es un control sano, tiene 25%, y esto es una miocardiopatía hipertrófica y tiene 32%, que tampoco es una cosa muy exagerada, pero está por encima de lo normal. Otra cosa que tenemos nueva es el feature tracking, que eh, viene a ser el equivalente al speckle tracking eh, del eco. Eh, podemos estudiar el strain, la deformación eh, radial, longitudinal, circunferencial, eh, la torsión, bueno, podemos medir todos los parámetros muy parecidos a los que se miden con eco. Es una técnica que todavía está empezando, se han descrito los valores de normalidad pues, recientemente y todavía está mucho menos desarrollada que, que, que en ECO. Nosotros hemos eh, eh, bueno, presentaremos este estudio en, en el Europeo de, de agosto en el que comparábamos deportistas, miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis e hipertensos, todos con la misma masa ventricular, bueno, 20 en cada grupo, todos con la misma masa ventricular, todos con buena función, todos varones, todos de edad similar y observábamos los cambios en el strain que había según el grupo de pertenencia. Y lo que observamos fue que los deportistas tenían un patrón de strain muy homogéneo y muy simétrico y sincrónico, mientras que las miocardiopatías hipertróficas tenían un patrón de strain asimétrico y poco sincrónico, y esto nos, permía, nos permitía ver diferencias. Lo otro que tenemos nuevo, que esto es mucho más nuevo, todavía está arrancando, es el flujo 4D. Eh, hasta ahora, lo que os he contado, era medíamos el flujo en un plano o sea, en dos direcciones del espacio. Ahora podemos medirlo en todas las direcciones del espacio y verlo eh, respecto al tiempo. Estas son el tipo de imágenes que se obtienen, son imágenes de baja resolución, pero luego se hace una transformación y se obtienen los flujos, y esto en la miocardiopatía hipertrófica es interesante porque podemos ver la forma de, de generación del gradiente y el efecto que puede tener. Y ya lo último de lo último es el tensor de difusión. El tensor de difusión se ha aplicado mucho y se utiliza eh, habitualmente en neuro para ver las, las, las fibras neuronales, sobre todo en cirugía, en neurocirugía, para ver pues, dónde no hay que operar o dónde no hay que resecar para no eliminar vías. Y en, en cardio está empezando a utilizarse. El problema es que el corazón tiene el problema es que se mueve y entonces es mucho más difícil ver eh, la orientación de las fibras cuando el corazón se está moviendo. Esto es lo que lleva, que pues, hace casi 8 o 9 años que se ha empezado a utilizar la técnica y solo ahora empieza a ver resultados. Pero bueno, pues se, se estudia la dirección de las fibras, eh, su integridad y se está viendo los cambios que se observan en la miocardiopatía hipertrófica, que como sabéis se caracteriza por desorganización de la arquitectura y por bueno, por enfermedad microvascular, fibrosis, etcétera. Y nada más. Esto ya. Bueno, muchas gracias Alicia por esta magnífica puesta. Nos has trasladado al futuro prácticamente que está ahí al lado ya. Bueno, estamos terminando. Hemos pasado por las anomalías coronarias, un clásico de la muerte súbita, pero que es difícil, su diagnóstico es difícil y, y que hay que pensar siempre en, en ellas. Hemos pasado al prolapso mitral, algo que teníamos ya casi apartado y que a raíz de este último estudio relacionándolo con muerte súbita volvemos a, a retomar y cada vez más importancia en el deporte. Vamos a ver los nuevos estudios que se puedan publicar, que nos dicen. Y la imagen, que la resonancia está claro que se ha convertido en una prueba fundamental y de apoyo eh, muy importante para el cardiólogo clínico que se enfrenta a pacientes eh, que practican deporte. Pero, como también os ha enseñado Alicia, no puede sustituir a una buena historia clínica y a, y a, un, y a un buen trabajo del clínico antes de indicar una prueba que puede caer en sobreuso eh, en muchos momentos. Y con esto, si tenéis alguna pregunta, son las nueve, <laughs> doy paso a Óscar para que cierre el curso. Bueno, ahora hay un pequeño cóctel cena para finalizar la jornada. Lo único sí que os agradecería, si podéis pasar por la entrada, que hay una pequeña bolsa de la jornada para recogerla y si la, le damos el fin de semana a la zafata que se pueda ir. Hay un pequeño diploma de asistencia, bueno, un diploma de asistencia y una pequeña bolsa. Si podéis pasar de forma progresiva para no colapsarla y, y luego ya completamos con el, con el cóctel cena. Agradecer muchísimo a, los, a todos los ponentes, a los que habéis venido un poquito más lejos, mucho más, por el esfuerzo del traslado y de, y de todo, de preparar las sesiones. Y muchas gracias. Ha sido nuestra primera jornada, una experiencia piloto, digamos, pero nos gustaría que esto cogiera fuerza. Y la verdad es que el club, eh, agradecerlo. Eh, yo estoy sorprendido, llevo tres años aquí en este club y sigo estando sorprendido del apoyo que recibo. En cualquier iniciativa que que, bueno, que se me ocurre, porque bueno es, es, resulta extraño que un club de fútbol pues pues tome parte de iniciativas que se alejan del puro rendimiento y del puro rendimiento tanto deportivo como económico. Así que muchas gracias a, a los compañeros del club y, y muchas gracias a todos por asistir.